Hola amigos de YouTube, aquí Juan Gamer con un nuevo video para el canal. Y bueno amigos, el día de hoy les vengo a enseñar cómo hacer paredes invisibles, así como está en el título. Básicamente sería hacer paredes invisibles sin mod. Bueno, aquí nada que ver, estos son mis experimentos malvados. Bueno, por ese lado, bueno, básicamente sería hacer la pared invisible, que sería esta, digamos lo así más fácil. Digamos que vas caminando por acá y de repente te encuentras esto, acá hay diamantes, acá hay un cofre y lo quieres coger. Simplemente es cruzar esta puerta y ingresar y cogerlos. Pero con ese truco de la pared invisible no podrás ingresar porque, como ves, es imposible, a no ser de que rompas los bloques y entres. Pero relativamente es un truco muy sencillo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen y bueno, les diré cuáles son los materiales que vamos a usar para hacer esto. Sería una valla de cualquier tipo de madera, también puede ser de estas puertas y alfombras, cualquier tipo de color. Y listo el bloque que ustedes quieran decorar. Listo, aquí tengo el ejemplo que yo lo decoré a mi gusto. Y bueno, sería así un mecanismo, por decirlo así, de esta forma. Hagámoslo con vallas, puertas mejor. Ponemos las puertas aquí, o de igual manera se ponen las vallas, y como ven el truco ya pues funcionaría así. No podrías pasar porque las puertas y las vallas tienen un poquito más, son un poquito más grandes de tamaño, de altura, y no podríamos pasar. Pero se ve mucho mejor con las alfombras. Y listo, aquí ya, bueno, aquí quedamos encerrados y listo. Sería básicamente ese truco, muy fácil de hacer, y lo importante es que tenga dos bloques de altura solamente y de largo, de lo ancho que quieran hacer, lo que ustedes quieran. Bueno amigos, antes de que acabe con el video, quiero darle un saludo a Toto1010, que me pidió que la saludara en mi próximo video. Y bueno, aquí está tu saludo, Toto. Y bueno, si ustedes quieren que yo los saluden, solo denle me gusta, suscríbanse y comenten. Bueno amigos, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.